chicos, bienvenidos otra vez al canal. Seguimos con el especial bodas, bautizos, comuniones, graduaciones y demás eventos especiales. Y hoy, como ya habéis visto en el título, lo que quiero contaros algunos trucos y consejos a la hora de ir a cualquiera de estos eventos. Porque sí, a todos nos gustan estos saraos, pero lo cierto es que a veces es como horror, te crean unas dudas que realmente nos amargan un poquito la fiesta, por lo menos antes o incluso durante. Primer tema que quería tratar es el tema de los tacones y el dolor de pies. Es uno de los problemas esenciales cuando tenemos una fiesta, una boda, porque vamos a pasar muchas horas con los zapatos. Momento de me muero de dolor, me quiero ir a mi casa, cuando en realidad no te quieres ir. Entonces, consejo número uno: si no estás acostumbrada a ir con taconazos, no los lleves ese día, porque va a ser peor, y mucho menos los estrenes ese día. Siempre tenemos que habernos probado, aunque sea por casa, andar un rato con los tacones que vayamos a llevar. Aún así, os recomiendo que echéis un vistazo al vídeo de los complementos que hice al especial, si no lo habéis visto, porque ahí doy muchas opciones de zapatos con tacones más anchos, más cómodos, uñas, tal, para todos los aguantes. Aún así, yo por ejemplo, que considero que aguanto bastante con tacones, cuando ya llevo muchas horas me acaban doliendo los pies. Productos que nos pueden ayudar con este tema. El primero, que yo creo que todos conoceréis, son estas plantillas de silicona que se ponen en la punta del zapato. No se ven aunque lleves una sandalia, lo hacen más blandito y amortigua mejor la pisada, y nos va a ayudar ese dolor en esa parte del pie a evitarlo. El segundo producto que os quiero enseñar es este de aquí, que es un producto, la verdad, creo que muy novedoso. Se llama Soul Serum. Soul es suela. La verdad es que a mí me ha ayudado bastante. Se trata de un gel para cuando ya te empiezan a doler los pies de los tacones. Te echas un poquito de esto, lo que hace es calmarnos ese dolor cuando ya lo hemos empezado a sentir, además evitar que vaya mal. También os digo, no es mágico. Si sois de las que os morís de dolor con los tacones, os va a calmar un poquito, pero aún así lo vais a pasar mal. Por ejemplo, yo estoy muy acostumbrada a ir con tacones y aún así, cuando llevo muchas horas, pues siento molestias. Pues este producto, por ejemplo, es perfecto para mí porque me ayuda en esos momentos a calmar el dolor y a seguir con los tacones bailando. Otro consejo que puede parecer una tontería, pero es muy importante, además he trabajado muchos años de azafata y os puedo asegurar que es real. O sea, estar quieta con los tacones es lo que más te puede matar el pie. Caminar un poquito, moveros, bailar, lo que queráis. Siento el sol y sombra, pero es que me pongo al lado de la ventana y es lo que hay. Si alguien sabe ayudarme con este tema, se lo agradecería un montón. Y por último, la verdad es que las novias hoy en día son muy, muy consideradas. Y a las últimas bodas que he ido, todas ellas han tenido el detallazo de poner bailarinas para las invitadas. Si no es así y tenéis un bolso que os lo permita o vais a ir en coche, podéis llevar unas de estas que se enroscan. Mis favoritas son las Butterfly, os las pongo por aquí. Tienen millones de modelos, son buenísimas. Yo las utilizo, o sea, para ocasiones como esa. Pues si voy a estar todo el día por ahí, pues me las llevo en el bolso y cuando me canso un poco de los tacones, me pongo así y luego me lo vuelvo a poner. O sea, son... Otro dilema que nos suele venir a la cabeza cuando tenemos un evento de estos es... ¡Oh, no! ¿Qué hago? Todavía no estoy morena, pero no me gusta llevar medias y no me gusta que brillen. Yo, por ejemplo, odio las medias, aunque el protocolo, en principio, dice que aunque sea agosto, haga calor y tú estés morena, lo más elegante y apropiado para una boda es llevar medias. Pero bueno, yo no hago ni caso a eso porque yo odio las medias. En cuanto puedo, me las quito. Pues os voy a dar dos opciones de dos productacos que tengo de Benefit, que son la bomba, lo máximo, mega top, lo mejor del mercado. Es que esto es muy gordo, ¿eh? Y no, no me llevo comisión, pero es que estoy enamorada de Benefit y sus inventos. Este es ideal si todavía te ves muy blancucha, si no has tomado nada del sol. Y este no te da color, pero te deja la piel perfecta. Os voy a explicar cómo funciona este. Es un producto nuevo de la colección Hoola. Es una crema hidratante con color. No es un autobronceador, con lo cual evitamos esas temidas manchas y colores naranjas. Es maravillosa, te deja un... perfecto. Te has montado la tapa, ¿veis? Esto va así. Es como una crema hidratante, te lo echas sobre la piel o sobre la esponja, como prefieras. Yo lo hago sobre la piel, la verdad. Y te lo extiendes con la esponja. Es alucinante. Te hidrata y encima te da color. Y nuestra segunda opción
es bacina, una especie de cera que además huele fenomenal. Viene también con su esponjita. Lo que tenemos que hacer es dar la esponjita aquí y dárnosla por el cuerpo. Este no te da color, pero sí que es verdad que te hace un efecto Photoshop en la piel. O sea, como que te alisa imperfecciones, te hidrata, o sea, te deja la piel brillante y preciosa, simplemente. Otro producto que en realidad no tiene nada que ver con los otros dos, pero que es algo muy, muy útil, que me enseñó una maquilladora, es utilizar agua termal. Esta es de Avène, sinceramente no sé si hay otras marcas porque a mí me recomendó esta y es la que me compré. Y he descubierto, la verdad, un montón de beneficios del agua termal, que es un producto que yo no conocía. Primero porque, por ejemplo, para rojeces de la piel, si te has quemado con el sol, te calma muchísimo y va genial para esas cosas. Pero hoy lo traigo en este vídeo por otra de sus muchas cualidades, la fijación del maquillaje. En el momento en que te maquillas, has terminado, cierras la carita, obviamente se te queda mojado, dejas que se seque, no te tocas y hace que te dure mucho más el maquillaje. Pero eso no es todo, porque tiene otra ventaja más. Sí, nos cabe en el bolso. Es genial porque en este tipo de eventos pasamos un montón de horas maquilladas. ¿No os pasa que sentís como que se reseca? O no sé, como que la cara va perdiendo frescor. Esto está genial para esos retoques. Te revive el maquillaje si se te ha empezado a secar, a resecar los labios o la base. Muy, muy guay el agua termal. Y para terminar, os voy a hacer un amplio review de otro de los grandísimos dilemas cuando tenemos un evento de fiesta: los sujetadores. ¿Qué pasa? Nos volvemos locas. ¿Qué hacemos con nuestro pecho? Pues os voy a enseñar toda la gama de inventos y sujetadores que hay para estas ocasiones. Tengo aquí el ordenador por eso, porque son un montón y si no, no me iba a acordar. Hay una amplísima gama. Mi consejo es que llevemos el máximo sujetador posible. Vamos a ver todos los tipos de sistemas de sujeción, porque hay algunos que ya no son ni sujetadores, que nos ofrecen ahora mismo. Yo he escogido todos en ASOS de nuevo porque es la manera más cómoda de encontrar las cosas online. Si simplemente llevamos una espalda al aire, esta primera opción es perfecta porque es un sujetador prácticamente normal y si la espalda no llega muy baja no se nos va a ver y vamos a ir mucho más cómodas. Esta segunda opción es genial por lo mismo, porque es prácticamente un sujetador normal y si llevamos un mega pico, un super escote, no se nos va a ver. Además, creo, por la forma, que hará un pecho muy bonito. Si damos un vestido palabra de honor, pues podemos elegir este tipo de sujetador, que lo único que le faltan son los tirantes. Los hay que llevan unas costuritas de silicona para que no se caigan y se sujeten bien. Este es uno de mis favoritos. Es algo muy nuevo que yo no había visto hasta hace poco, que ahora lo utilizo un montón. No tiene espalda ni tirantes, es mágico. Lleva como unas tiras de silicona que se pegan aquí a los lados y es maravilloso, no se mueve, es muy práctico. Os voy a dejar todos los links, como siempre, en la cajita de información para que lo veáis al detalle. Este otro es muy parecido, solo que tiene otra forma por si llevamos un escote en pico, para que no se nos vea. Pero bueno, yo creo que normalmente, cuando llevamos tanto escote por delante y no llevamos tanto escote por detrás, yo creo que este no tiene tanto sentido. Pero bueno, en caso de que llevéis escotazo por delante y escotazo por detrás, esta es la solución. Esta es de mis opciones favoritas, unos adhesivos, como si fuera una tirita gigante, ¿no? Pues algo así. A mí, que no tengo mucho pecho, me va genial, me resulta comodísimo. Lo único que si pegan bien, a veces me llevo un disgusto al quitármelo, porque es como, ¡ah! Te tiras y es como cuando te depilas con cera. ¿Está listo? Sí. ¡Sol! Pero bueno, quitado ese momento, yo voy comodísima, te levanta el pecho, te das forma y encima muy barata y no da calor. Esta es otra opción de pegatina por si llevamos escote en pico, el sistema es el mismo. Y las otras, como hacen la forma de la copa, si llevamos un escote pronunciado se pueden ver. Y estas no. Acabas de hacer un poquito efecto push-up. Y estos, que también los he utilizado mucho, unos cubrepezones, que es para los vestidos transparentes o tops. Yo que no tengo mucho pecho, con ciertos tops y vestiditos en verano voy a pelo. Y si es un poquito transparente, esto va genial, porque así no se nos transparentan los pezoncillos. Es la opción más minimal. Ya menos que eso es nada, amigos. Espero que os hayan gustado estos truquillos y consejos que me apetecía compartir con vosotros. Si es así, y no olvidéis suscribiros, porque si no, los lunes os morís del asco. Estáis ahí, ¡oh, es lunes, qué horror! Hasta la semana que viene.